Hola, aquí Laura para mostraros cómo se monta la segunda tarjeta interactiva que nos quedó pendiente el sábado. Perdonad que estoy un poco afónica del viaje de vuelta a casa. El aire acondicionado no me sienta nada bien. Tranquilas que es mucho más fácil que la primera. ¿Os acordáis del bonito degradado que aparece dentro del corazón cuando rotamos el disco dentado, verdad? Con la plantilla de papel de enmascarar incluida en el kit, resulta más fácil de conseguir. Pero antes de ponernos a entintar, vamos a echarle un vistazo al disco dentado. Este no me quedó bien ya que se nota dónde estaba pegada la plantilla. El disco del kit se cortó con la Cameo, pero os voy a enseñar cómo podéis crear uno a partir de un disco con falso cosido. Este lo corté con el troquel más grande del set Círculos Cosidos de la Pareja Creativa. Con unas tijeras afiladas voy cortando triangulitos. Y como no se aprecia muy bien en el vídeo, os dejo una foto con anotaciones. Si os gustan las tarjetas interactivas, este set de Lawn Fawn es muy útil, aunque a mí me encantaría que los troqueles fueran más grandes. Vamos a buscar el centro de nuestra rueda dentada. Con la ayuda de una regla es bastante fácil. No va a quedar del todo perfecto, pero suficiente para esta tarjeta. Aunque si tuviéramos otra copia de la rueda dentada, podríamos doblarla en cuatro, como estoy haciendo con este círculo. Y así hallaríamos el punto central. Perfecto. Ahora, con la ayuda de un punzón o la punta de un alfiler, presionamos para hacer un agujero para el brad o encuadernador, que será nuestro eje. El siguiente paso también lo podemos hacer a ojo. Se trata de colocar nuestro disco dentado de tal manera que no se vea por la ventana en forma de corazón de nuestro panel. Tampoco puede estar demasiado lejos del lateral derecho, porque no podríamos acceder a él. Lo debemos de centrar verticalmente. Por si no os atrevéis a hacerlo a ojo, aquí tenéis las medidas para agujerear el panel. Vamos ahora con el entintado. Pegamos nuestra plantilla de papel de enmascarar sobre el disco. Sacamos nuestras tintas y un aplicador e intentamos conseguir un degradado bonito sin manchas. Algunos colores son más fáciles, como el amarillo. Crear un degradado de blanco a rojo resulta complicado, así que os sugiero que utilicéis colores más claritos, aunque un degradado de arco iris quedaría precioso. Despegamos la plantilla y si no han quedado líneas definidas, es que lo hemos hecho bien. Por arte de magia ha aparecido el sentimiento estampado. Ahora troquelamos un semicírculo en nuestro panel para poder acceder al disco dentado. Yo uso esta troqueladora de palanca de Fiskars de 1 pulgada. He pegado cinta de doble cara en el reverso de mi panel, alrededor del corazón y también en el contorno del acetato. La verdad es que podría haber recortado el acetato un poco, pero si adherimos la cinta por el borde no pasa nada.
Las chicas de la card party han sido tan majas que nos han troquelado los corazones con cinta de doble cara por detrás. Así que podemos pegarlos en sus sitios sin peligro de manchar nuestro panel con pegamento. Si no os gusta este estilo tan clean and simple, podéis decorar vuestros paneles con lentejuelas o lo que se os ocurra. Como hemos tapado el agujero del panel con el acetato, lo volvemos a hacer. A continuación, pasamos el brad por el panel y por el disco dentado y apretamos las pestañas de tal manera que el disco pueda girar libremente, pero que no quede demasiado flojo. Probamos a ver qué tal. Parece que funciona perfectamente. Antes de pegar el panel a nuestra base de tarjeta, adherimos cinta acolchada por el reverso, sin acercarnos demasiado al mecanismo. Podría haber pegado también unas tiras muy finas arriba y abajo, pero no es del todo imprescindible. Por último, giramos la rueda para dejar el corazón en blanco y ya estaría lista para regalar. Gracias por vuestra paciencia y hasta la próxima.